Entregaron los volantes que todos los cruceros están entregando en las mañanas. Yo no puedo estar, obviamente, por ser regidor, no puedo estar haciendo funciones del partido. Obviamente, aquí estamos, aquí en la oficina de regidores, y en las tardes nos daremos una vuelta para entregar volantes, sobre todo para la. Pues a mí me causa mucha alegría que un personaje que es el líder social más importante, político, de oposición en los últimos 50 años, esté otra vez nuevamente con nosotros. Y que la gira de la campaña presidencial, bueno, somos privilegiados de empezarla. Ayer fue en Ciudad Juárez, el día de hoy andará por el estado, parte de Chihuahua, se moverá a Nuevo León, viene a Coahuila el 3 y luego el 4. Estará aquí el 4. Próximo miércoles 4 de abril a las 4 de la tarde se citan las personas aquí en la Macroplaza 1. Ya el permiso es autorizado por el ayuntamiento y se está haciendo todos los, como dices tú, se está entregando volantes, se está haciendo publicidad a través de las redes sociales para que la sociedad, el pueblo que quiera venir y estar, oír todo el proyecto de nación que tiene Andrés Manuel, 50 puntos. Un ejemplo. Bajar el IVA del 16% al 8% en la frontera. Dos, bajar el impuesto sobre renta de 40 a 20%, fundamental. Tres, mover la frontera, la línea, la zona de las aduanas, 20 a 30, hasta 30 kilómetros hacia adentro. Eso reactivará la economía. Comentó ayer en la ciudad de Ciudad Juárez que por lo menos se doblará el sueldo de los pilares de este país. Desde el punto de vista de la economía, los obreros, jornaleros, el campo se va a reactivar, aumentar el sueldo de los médicos, enfermeras, maestros, que son el pilar de la economía de nuestra ciudad. Todas las religiones, los que son libres pensadores. Es que en nuestro país lo que necesitamos es que se incluyan los gobiernos que vienen, en este caso que gane Andrés Manuel el 1 de julio, a lo mejor de la sociedad, a lo mejor de nuestra gente. Y no significa el que tenga más dinero, ¿no? Se va a gobernar para todos, como decimos. Ricos, pobres, medianos. Aquí las clases no. Ojalá no hubiera clases sociales. Ojalá nomás hubiera mexicanos todos parejos. El problema es que no se puede gobernar como lo ha hecho el PRI y el PAN para un grupo de familias que se han beneficiado únicamente de negocios. Necesitamos que revisar la reforma educativa. Ya lo dijo Andrés, se va a echar para atrás. Porque no es una reforma educativa, Carlos. Es una reforma laboral. No es posible tener esas instituciones teniendo un pueblo pobre. Y un gobierno rico, yo creo que ya basta de tanta simulación y de tantas faltas de oportunidades en nuestra gente.